el esquema de discusión que tenemos está tergiversado por los propios medios que son negociantes empresariales y partidarios. Yo no planteo un esquema de discusión, yo planteo realidades de discusión. Ellos tergiversan el significado de las cosas al tergiversar las fechas de las cosas. En el único momento que yo estuve en la UEMES fue cuando la UEMES estaban unidos y organizados dentro del kirchnerismo. Nada más. Y el diálogo que tuve en Forja, donde estaba López, fue ahora en el 2018. Y fue a posterior de estar trabajando en Plaza Italia, en el curso de la misma investigación que yo realizo, y de la cual veo que participan varias personas de distintas ferias, donde está el circuito de cajas de las ideas que yo armé con respecto a la economía popular. Y que no cedí nunca. Simplemente las partes quieren ejercer un poder de administración de cosas que no contenían. Andersen decía que tenía amigos en la comisaría 19. Se va de viaje en una 4x4 con unas colombianas, está filmado, al casino Trilenium, que es al mismo que iba el pibe del locutorio Córdoba que afanaba, junto con sus amigos. Vale decir que responden a De Narváez, a Duhalde y demás, y protegidos por kirchneristas y por el FIT, lo cual cierra completamente cuál es el esquema. Lo mismo pasa con Gabriel Ocampo. Alejandra Méndez estaba con Pino Solanas y a la vez estaba Tony López y el padre Camilo Sapienza, los dos con excombatientes de Malvinas. O sea que siempre hicieron duplicados.